Hola, ¿cómo están? Nuevamente su amiga incondicional en el arte del tejer les invita hoy día ver este nuevo proyecto. Pero primeramente, bienvenidos a nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal. Hoy día les voy a presentar otro nuevo proyecto. Es una vestimenta para nuestra muñeca en tejido crochet. Hemos utilizado dos colores, el color celeste para la blusa y el color rosado para el pantalón corto. Práctico, sencillo de tejer, mis amigas. Así que les dejo a continuación el paso a paso. Ya saben, siempre invito a que se suscriban al canal. Si todavía no lo hacen, les invito a suscribirse a este canal. ¿Sí? Este es un canal de arte, un canal de tejidos. Así que les invito a ser parte de esta gran familia. Visiten mis redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos entonces hasta el próximo videíto tutorial. Entonces vamos a trabajar este conjuntito de la muñequita, el pantaloncito con la blusita, ¿sí? Trabajado en el punto rey. Estos son los colores que se van a utilizar, el rosado que es para el pantalón y el color turquesita que es para la blusita. Y acá voy a utilizar un ganchillo número 4 en metal. También se podría trabajar con el número 3, ¿sí? Pero yo lo trabajo con el 4. Y siempre una tijerita. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos acá a trabajar y vamos a hacer primeramente un punto deslizado. Y ahora voy a trabajar cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando hasta tener un total de 25 cadenas. Aquí ya tengo mis 25 cadenas. Ahora lo que voy a hacer acá es dos cadenitas, una y dos, que esto van a formar mi punto bajo. Ahora yo en la tercera cadena paso mi ganchillo y hago un punto bajo. En la siguiente cadena sigo pasando y formo mi punto bajo. Voy pasando y formo mi punto bajo. Sigo pasando y formo mi punto bajo. Así yo voy a trabajar toda esta fila, puros puntos bajos. Y al finalizar voy a tener con estas dos cadenitas que he realizado 26 puntos bajos. Acá ya terminé mi primera fila con el punto bajo y tengo un total de 26 puntos bajos. Voy a trabajar la segunda fila. Para esto voy a hacer nuevamente mis dos cadenas, volteo mi tejido y paso nuevamente al siguiente punto y hago punto bajo. Sigo pasando, hago punto bajo, sigo pasando, punto bajo, sigo pasando, punto bajo. Y así toda esta fila, la segunda fila, voy a trabajarlo punto bajo. Miren acá, hemos terminado la segunda fila y ustedes ven que yo he colocado un hilo de otro color. Yo tengo 9 a mi derecha, 9 a mi izquierda y 8 en el centro. Esta fila siguiente vamos a hacer aumento. Por eso he dividido. Y aquí vamos a trabajar 1, 2 y 3. Con 3 cadenas y vamos a trabajar varetas. Ahí va mi primera vareta. Aquí trabajo mi segunda vareta. Trabajo mi tercera vareta. Mi cuarta vareta. Mi vareta 5. Vareta 6. Vareta 7. Vareta 8. Sí, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me he equivocado acá, creo. Disculpen si no me equivoco. Me he comido un punto. Sí, miren. Mil disculpas, por favor. Sí, porque los puntos son exactos. Ya, a ver. Contamos nuevamente. Estamos en el 2. Acá está el punto que me había
lo había dejado 3, 4 varetas, 5, 6, 7, 8 y 9. Las primeras 9 varetas, como ustedes ven, la he trabajado normal. Ahora, acá voy a hacer mi aumento. Después del hilo, contamos como si fuera la primera, ¿sí? Esta es la primera vareta. Voy a hacer una vareta y luego un aumento. Es la primera vareta. En la segunda vareta voy a trabajar una vareta con 2 aumentos. 1 y 2. Ahí, miren ustedes, ¿sí? En la tercera vareta voy a trabajar una vareta y un aumento. Así. Y luego estoy en la tercera vareta. La cuarta la trabajo normal. La quinta la trabajo normal. La sexta vareta, trabajo vareta y luego trabajo aumento. La vareta 7. Voy a trabajar una vareta con 2 aumentos. Ahí va una y dos, sus 2 aumentos. Y la vareta número 8. Voy a trabajar una vareta y un aumento. Así. Miren ustedes, ¿sí? Y luego voy a trabajar mis 8 varetas normales. Disculpen, mis 9 varetas normales. Porque como le dijimos, 9 a la derecha y 9 a la izquierda. Entonces avanzo estas 9. ¿Sí? Y luego subo con 3 cadenas, volteo mi tejido y vuelvo a avanzar las 9 varetas. Así como le dijimos, avancé las 9 varetas, subí 3 cadenas y volteé mi tejido y seguí trabajando. Ahí tengo nuevamente las 9 varetas, 3, 6, 9. Ahora acá nos hemos quedado cuando hemos colocado un hilo para hacer aumentos. Bien, acá vamos a disminuir. En este punto habíamos aumentado 1, entonces hago un punto no terminado. Paso al siguiente punto no terminado y luego los voy a unir con el punto que estoy arrastrando. Este punto hice 2 aumentos más la vareta. Ahí es un punto no terminado, 2 puntos no terminados y 3 puntos no terminados. Y el punto que arrastro lo 1. Luego hice un punto más un aumento. Tengo un punto no terminado y 2 puntos no terminados. Luego los 1. Y luego tengo seguidamente 2 varetas normales. 1 y 2. 2 varetas normales. Y luego tengo una vareta más un aumento. Entonces hago un punto no terminado y 2 puntos no terminados. Más el punto que arrastro lo estoy uniendo. Acá tengo una vareta con 2 aumentos. Realizo un punto no terminado, 2 puntos no terminados y 3 puntos no terminados. Más el punto que estoy arrastrando, los 1. Y luego tengo una vareta y un aumento. Paso mi ganchillo, hago un punto no terminado, hago mi segundo punto no terminado y lo voy a unir. Y luego trabajo ya mis 9 varetas normales hasta finalizar. Terminamos así, miren la fila y tenemos ahí el bustito formado. Ahora estoy acá y voy a trabajar 1 y 2. Volteo el tejido y voy a trabajar el siguiente punto, punto bajo. Sería este el siguiente, tercer punto bajo. Y aquí en este siguiente, cuarto punto bajo. Y aquí, quinto punto bajo. Luego voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a pasar, miren ustedes, aquí donde cerré con mi punto. Uní, ¿cierto? Acá. Aquí paso y hago punto bajo. Sigo trabajando, sería el segundo punto bajo, el tercer punto bajo, cuarto punto bajo, quinto, sexto punto bajo,
es el séptimo, el octavo, todavía no llegamos acá, acá estamos, el noveno, aquí es donde llegamos, acá fue donde iniciamos, fíjense bien, aquí en el punto, entonces ya estamos ahí, y acá ahora voy a hacer, aquí como he hecho 6 cadenas, igual tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora yo acá trabajé 5. Acá voy a trabajar 5, cuento desde mi izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5, cuento desde acá, acá 1, 2, 3, 4, sí, acá, acá es, ahí cuento 1, 2, 3 puntos bajos, 4 y 5º punto bajo. Ahí. Ahora voy a trabajar nuevamente mis 2 cadenitas. Volteo mi tejido y paso mi 2º punto bajo, mi 3er punto bajo, mi 4º punto bajo. Este punto 5 no lo trabajo, trabajo acá la cadena, miren ustedes, ¿sí? Ahí trabajo la siguiente cadena, sería la cadena número 2. Trabajo la siguiente cadena, que sería la cadena número 3. Trabajo la siguiente cadena, la 4. La cadena número 5. Sí, ahí. Y este punto, a la cadena 6, que está acá, no se trabaja. Trabajo la siguiente. Y ahí. Ahí sigo trabajando mis puntos. Sigo trabajando punto bajo hasta llegar a la siguiente acá, este espacio. Ahí. Ahí. Y este punto no se trabaja. Se trabaja la siguiente cadena, que es esta. Y así hasta finalizar. Miren acá. Ya tenemos formada, se podría decir, ¿sí? Ya está lista. Sí, ahí está lista ya. Entonces empezamos a trabajar hacia abajo. Hacemos acá un punto deslizado para empezar a trabajar. Y mire, vamos a trabajar hacia la parte de abajo y se va a dividir así como hemos dividido hace un momento acá. 9 a mi izquierda, 9 a mi derecha y 8 en el centro. Sí, entonces trabajamos las primeras 9 y empezamos acá. Pasando acá mi ganchillo, acá. Y hago un punto bajo. Ahora realizo 1, 2, 3, 4. Paso, miren ustedes, estoy acá que he utilizado. Este punto lo dejo, paso acá, a este siguiente. Y de paso estos hilos los escondo. Y hago un punto bajo. Ahí, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Dejo este espacio y paso acá. Hago mi punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Dejo este espacio y paso acá. Y hago mi punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Y acá, donde está el color blanco, porque dejo un punto y paso acá, hago mi punto bajo. Miren así. Ahora voy a empezar la segunda fila. ¿Cómo lo haría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteo el tejido y paso acá al centro y hago un punto bajo. Ahora hago 1, 2, 3, 4. Paso acá y hago mi punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso acá. Hago mi punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso acá a este y hago mi punto bajo. Miren ustedes. Así.
Ahora voy a empezar nuevamente. Levanto. Como estoy en esta esquina que levanté 6, igual, esta esquina que voy a voltear, voy a levantar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Volteo el tejido y trabajo acá, haciendo mi punto bajo y luego hago 1, 2, 3, 4 para acá. Solamente cuando hago esquina para voltear, hago 6 cadenas. Después en el centro, como ustedes ven, corresponden 4. Luego hago 1, 2, 3, 4. Volteo acá, disculpen acá. Me tocaría acá. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Me toca acá. Ahora voy a voltear, ¿cierto? Como lo hago, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volteo y trabajo acá. Punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso acá. Hago punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Paso acá al siguiente. Punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso acá. Y hago mi punto bajo. Y este va a ser una volteada. Serían 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas. Volteo mi tejido y trabajo acá. Ahí. Y luego hago 1, 2, 3, 4. Paso nuevamente acá. Trabajo 1, 2, 3, 4. Paso acá. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso acá. Ahí. Miren, ven cómo vamos formando el punto re o punto maya. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dijimos, cada vez que vamos a voltear, hacemos 6. Volteamos y trabajamos acá. Punto bajo. Hago 1, 2, 3, 4. Me tocaría acá. 1, 2, 3, 4. Me tocaría acá. 1, 2, 3, 4. Me toca acá. Voy a voltear. ¿Cuánto hago? 6, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Volteo. Me toca acá. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Paso acá. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso al siguiente. Hago 1, 2, 3, 4. Paso acá. Hago para la curva, para voltear. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volteo y hago acá. ¿Cuántas filas estoy haciendo ya? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas. Creo que esta es la altura deseada ya para ir. Vamos a acabar esta fila y luego mido, ¿ya? Entonces terminamos. 1, 2, 3, 4. Paso acá al centro. Luego 1, 2, 3, 4. Paso acá a este centro. Y hago 1, 2, 3, 4. Paso acá. Ahí, ¿sí? Entonces ahora acá yo voy a medir para ver si está bien el tamaño de altura, ¿sí? Acabo de medir y veo que con 8 es el tamaño de altura, ¿sí? Ustedes también así miden y si es el tamaño, ahí nomás ya cortan y si no, seguirían trabajándole, ¿cierto? Ahora acá voy a cortar porque ya llegué al tamaño de altura deseado. Ya saben siempre que estos y los sobrantes siempre se esconden, ¿cierto? Se esconden para no estar ahí incomodando, como se dice. Ahí, ¿sí? Ahí lo vamos escondiendo, miren, ¿ven? ¿Ya? Ahí está, miren, entonces, terminado. Ahí. Ahora de acá, hacemos el de acá restante y luego este restante. Acá, al realizar esta parte, ¿sí? Miren, hay que empezar desde donde hemos empezado. Sí, acá, a ver, es para ver, para contar, ¿sí? Porque si no, vaya a ser que falte algún punto. Y yo quiero que también ustedes, junto conmigo, lo saquen exacto, ¿sí? Entonces, mire, vamos a sacar este hilo ya, porque ya este hilo, ya esta parte de acá, ya lo hemos trabajado. Entonces, vamos a empezar a trabajar desde acá, ¿sí? De ahí, miren, ya. Ahí. Y trabajamos primeramente un punto bajo. A ver, les voy a dar la primera filita para que ustedes después hagan el resto. Ahí. Y trabajo 1, 2,
3, 4. Acá dejo este punto y paso acá. ¿Cierto? Tengo que llegar hasta el hilo blanco. Hago 1, 2, 3, 4. Dejo este punto. A ver, tiramos bien el tejido para ver dónde está el punto. Sí, acá tocaría. Ahí. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Dejo este y tocaría acá. Ahí. Y luego 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y luego donde esté el hilo, ve. Ahí nos corresponde. ¿Sí? Bien. Ahí entonces lo trabajamos. Miren, ven, esa es la fanera, ¿ya? Trabajamos hasta la misma altura que el otro. Ya miren, ahí lo tienen ya terminado, ¿sí? Y ahora trabajaríamos nada más esta parte, ¿sí? La que nos faltaría. Ya, acá sí ya, porque acá vamos a agarrar el punto de acá porque hemos completado, ¿cierto? Porque dijimos que acá hay 9 y acá hay 8. Entonces, por eso hemos agarrado acá para completar y tener, como se dice, 9. Para que pueda salir exacto. Entonces, acá ya no trabajaríamos desde acá ya, sino del siguiente, ¿sí? Para que tener también la misma cantidad, ¿ya? Entonces, avanzamos. Acá tenemos ya nuestra muñequita, tenemos ya los tres lados hechos, ¿sí? Terminado. Entonces, ya tenemos prácticamente la blusita terminada. Lo único que faltaría es en la parte de atrás hacerle sus cadenas para poder cerrar solamente esta parte de acá. Esta parte. Si quisieran también la parte de abajo, también lo hacen si quieren, pero si no, nada más la parte de acá. ¿Sí? Entonces voy a hacerle sus cadenitas. 30 cadenas voy a hacer, ¿sí? Un aproximado. Y ya luego les muestro. Ven ustedes, ya está acá lista, ¿sí? Ya la hemos colocado atrás, cruzadito, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar el pantaloncito también en el mismo punto, punto red. Vamos a trabajar acá. Cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta tener un total de 25 cadenas. Acá tengo ya mis 25 cadenas y voy a hacer adicionales 2. 2 cadenitas y en la tercera paso y hago mi punto bajo. Paso la siguiente cadena, punto bajo, sería el tercer punto bajo. Sigo trabajando, punto bajo, sería el cuarto. Sigo trabajando el quinto punto bajo. Sigo trabajando el sexto punto bajo. Y así voy a trabajar toda esta fila punto bajo. Terminé así, miren, mi primera fila. Y yo hago la segunda fila con 2 cadenitas, volteo mi tejido y trabajo nuevamente toda esta segunda fila punto bajo. ¿Sí? Así vamos a trabajar punto bajo toda la fila. Y luego avanzamos y al finalizar vamos a unir. Y avanzamos y como dijimos vamos a unir. Estamos acá y vamos a hacer el último punto ahí y unimos aquí. Hemos empezado y unimos acá con un punto deslizado ahí, y ahora acá voy a trabajar 1, 2, 3 y voy a hacer dejando este punto que empecé acá, voy a hacer un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3. Dejo acá y paso acá. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Dejo este acá y paso acá. Punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Y dejo este espacio y paso acá. Punto bajo. 3 cadenitas. Y punto bajo acá, ¿sí? Entonces así vamos a avanzar toda la filita. Acá ya terminé y voy a cerrar aquí donde inicié. Ahí hago un punto deslizado. Ahí. Ahí está. Y ahora voy a empezar la siguiente fila. Para esto me voy a deslizar al centro. Ahí voy. 1
y 2. Ahí estoy en el centro. Y acá empiezo. 1, 2, 3. Y 1, 4. Paso acá. 1, 2, 3, 4. Paso acá. 1, 2, 3, 4. Paso acá. 1, 2, 3, 4. Paso acá. Así vamos a trabajar esta segunda fila toda la vuelta. Y miren, estamos midiendo, ¿sí? Hemos terminado la vuelta de 4 y vamos a hacer entonces, por lo visto, faltaría 2 filas más de 4, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando. Acá está mi ganchillo y acá, miren, me he quedado acá. Acá tengo 3, 4, voy a cerrar nuevamente. Cierro donde acá, donde inicié, con un punto deslizado. Y voy a avanzar. Me deslizo, para esto me estoy deslizando. Y me deslizo, ahí ya me deslicé, ¿sí? Entonces acá podemos hacer 1, 2, 3, 4. Paso nuevamente acá, ¿sí? Así, miren, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Paso acá. 1, 2, 3, 4. Paso acá, ¿sí? Entonces, así vamos a avanzar, ¿sí? Porque hemos medido y nos faltaría 2 filas más para llegar hasta la parte de abajito, ¿sí? Entonces, avanzo las 2 filas y luego seguimos midiendo. Les comento que midiendo faltó y le he dado una vueltita más, ¿sí? Para que ustedes también le den una vuelta más, así. ¿Ya? Ahí, miren, ¿ven? Entonces, ya tengo la medida para poder dividir mi pantaloncito. Miren, entonces tenemos la medida y ya lo he dividido, ¿sí? Así, por la mitad. Ya, entonces esta es mi mitad, porque vamos a trabajar la mitad de pierna. Bien, ahora acá estoy y me voy a deslizar 2 puntos, 2 cadenitas, 1 y 2. Ya estoy acá en el centro. Y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4. Paso acá. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso acá. Hago mi punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso aquí. Hago mi punto bajo. Realizo 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso aquí. Mi punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso aquí. Mi punto bajo. Falta acá en el centro. 1, 2, 3, 4. Paso acá. Mi punto bajo. Y luego voy a tener que unir con este lado, ¿sí? Primeramente voy a unir. No voy todavía a hacer nada. Acá miren. Estoy uniendo, ¿sí? Ahí estoy uniendo la primera pierna. Así. Y me voy a deslizar nuevamente acá al centro. 1 y 2. Ahí. Y ahora voy a subir 1, 2 y 3. Paso acá, punto bajo. 1, 2 y 3. Paso acá, punto bajo. Sigo trabajando. 1, 2 y 3. Paso acá, punto bajo. 1, 2 y 3. Paso acá, punto bajo. 1, 2, 3. Paso acá, punto bajo. Estoy acá para cerrar. 1, 2, 3. Acá cierro con un punto deslizado y voy a subir 2 cadenas, porque es como son 3, subo 2 para llegar al centro. Ahí subí una cadena y aquí subo mi segunda cadena y sigo trabajando. 1, 2, 3, paso acá, punto bajo. 1, 2, 3, paso acá, punto bajo. 1, 2, 3. Sigo avanzando, punto bajo, 1, 2, 3, 3 cadenitas, paso acá, punto bajo, mis 3 cadenitas, mi
punto bajo acá, mis tres cadenitas, y ya llegué nuevamente acá, cierro con un punto deslizado y nuevamente avanzo dos cadenas, 1 y 2. Miren, ahí ven, estamos avanzando una parte de la pierna, ¿cierto? Vuelvo a hacer 1, 2, 3. Paso acá, punto bajo, 1, 2, 3. Sigo volteando un poco y paso acá, punto bajo, 1, 2, 3. Voy a voltear acá, punto bajo, 1, 2, 3. Volteo un poco más para llegar acá, punto bajo, 1, 2, 3. Volteo acá, punto bajo, 1, 2, 3. Y nuevamente estoy acá, donde voy a cerrar. No, aquí no es el punto. Vamos a ver. Aquí está. Cierro con un punto deslizado. Y vuelvo a subir dos cadenitas, 1 y 2. ¿Sí? A ver, ahí voy a ir midiendo para ver la, aunque bueno, si estamos acá faltaría, ¿cierto? Miren, estamos avanzando entonces y más o menos hay que llegar hasta acá, ¿sí? Entonces hay que avanzar, más o menos será pues unas 4 o 5 filitas para llegar hasta acá, ¿sí? Avanzamos con ustedes. Ahí tenemos, ¿sí? Hemos avanzado hasta la rodilla y nos faltaría dar unas 1, 2, quizá 2 o 3 vueltas para que llegue hasta acá. ¿Sí? Entonces avanzo las 2 filitas que me faltaría, o 3 filitas. Trabajamos entonces acá, 1, 2, 3, paso acá. Me deslizo, 1, 2, 3, con mis 3 cadenitas. Paso acá y hago mi punto bajo, luego hago mis 3 cadenitas. Nuevamente paso acá, mis 3 cadenitas, paso a este espacio, 3 cadenitas, sigo volteando, todavía nos falta uno más para llegar a ahí, 1, 2, 3 y acá ya cierro. Aquí en este punto, ahí con un punto deslizado y nuevamente vuelvo a deslizarme dos cadenas ahí y luego vuelvo a hacer 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, 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 y acá ya estamos llegando, acá llegamos y ya ahí ya terminamos, cortamos. Voy a medir a la muñeca. Entonces ve, ahí tenemos ya el pantalón prácticamente ya terminada una pierna y faltaría la otra pierna. Y bien, mis reinas hermosas, así como hemos trabajado esta parte, igual la vamos a trabajar esta otra parte de la pierna, ¿sí? Entonces avanzamos, avanzamos esta pierna que resta o esta pierna que falta. Disculpen, me olvidé de decirles dónde vamos a empezar. Aquí donde hemos terminado, miren, con este punto acá también, ¿sí? Ahí mismo ya. Entonces vamos a pasar acá para empezar a hacer 1, 2, 3, 4. Hemos hecho una fila con puro 4, ¿se acuerdan? Paso acá y hago un punto bajo, luego 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, aquí,
punto bajo, 1, 2, 3, 4. A ver acá, voy a unir, no, acá no lo voy a unir, ¿sí? Acá no voy a hacer cadenas, voy a unir directamente, ¿sí? Ven acá, ¿ya? Para que nos quede abierto. Entonces acá miren, como hemos iniciado acá, paso acá, hilo 1, ¿sí? Acá, ¿ya? Ahí está, ya, ya quedó unida la pierna, es como esta pierna acá quedó unida, ¿sí? Entonces de acá, ya ustedes ya saben que seguiría, ¿cierto? Me deslizo dos cadenitas y trabajo acá, 1, 2 y 3, ¿sí? Ya acá ya sí es fácil ya para ustedes también, ¿ya? Ya les expliqué, entonces sí, empezamos a trabajar con 3 hasta tener este tamañito de acá. Ya miren, ya tenemos listo el pantaloncito y prácticamente tenemos ya el juego completo. La blusita con su pantaloncito tejido en el punto malla o punto re. Ahí lo tienen, miren ustedes. Ahora yo acá en este costado les comento, miren, he hecho 10 cadenas y le he agarrado puntos y le he amarrado. Ustedes si quieren lo hacen también así o si no le ponen un brochecito. Ya eso ya siempre, como yo le digo, lo dejo de acuerdo al criterio de cada persona, ¿sí? Entonces ya está el trabajito hecho. Este trabajito me pidió una suscriptora. Y podemos decir entonces, Charmila, trabajo terminado.